Muy buenas, mi gente de YouTube. Este es tu canal Danny Soluciones. En esta ocasión te vamos a enseñar las 5 señales por qué tu bomba pierde el cebado y el pulgado. Lo primero que vamos a hacer es verificar que la tubería que está colocada desde la entrada de succión hasta el reservorio o cisterna, o donde la tengamos conectada a la bomba, no tenga pérdidas. Porque si tiene pérdidas, es evidente que la bomba va a perder el pulgado y el cebado. La siguiente señal sería verificar la válvula de retención o válvula check, que esté en buenas condiciones. Que esta válvula de retención o válvula check tenga colocado ese sedazo, que esté bien ajustada en este adaptador macho que tenemos aquí, y que la válvula de retención o válvula check no deje pasar agua. Es decir, que todo el tiempo haga un sellado perfecto. Si esta válvula de retención o válvula check está dañada, la bomba va a perder el pulgado y el cebado. Otra señal más que tendríamos que verificar es que nuestro adaptador macho de una pulgada, ya sea en PVC o en HG, no tenga pérdidas en la conexión del tanque frontal. Si tiene pérdidas en esta área que tenemos aquí, donde hace roscas, la bomba va a perder el pulgado y el cebado. ¿Qué puede suceder si una bomba pierde el pulgado y el cebado? Que va a trabajar en vacío. El motor se va a sobrecalentar. ¿Cuáles daños podemos tener cuando una bomba pierde el pulgado y el cebado? Los siguientes: daños en los sellos mecánicos, daños en el o-ring y daños al bobinado. La siguiente señal para que una bomba pierda el pulgado y el cebado es que nuestro ring, que está colocado en la tapa de ajuste delantera y que hace el sellado con el tanque frontal, esté dañado. Es decir, que esté picado, que esté roto y que esté rígido. ¿Qué provoca él? Él provoca pérdidas de agua entre la tapa de ajuste delantera y el tanque frontal. Y la quinta señal sería que nuestro sello mecánico esté dañado. Esta es una de las partes más importantes de la bomba de agua. Si ese sello mecánico está dañado, permite el paso de agua hacia el bobinado y dañarlo. También daña los rodamientos o valeros frecuentemente. Recordar que el agua que circula aquí en el tanque frontal es parte del enfriamiento de la bomba junto con el aspa o hélice. Esta es una de las fallas más comunes que vemos a diario en nuestras bombas de agua, principalmente con sistemas presurizados. No te pierdas el próximo video, que te estaremos enseñando a ubicar una falla que presenta esta bomba de agua que tenemos aquí, que pierde el pulgado y cebado. Pueden hacer cualquier donación o ayuda al canal Danny Soluciones activando el botón gracias. Con estas ayudas podemos llevarle un mejor contenido y más reparaciones de sus bombas de agua. Si te gustó el video, activa la campana de notificaciones, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.